Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, agradeciendo por supuesto siempre, todo el tiempo, la atención que ustedes nos brindan, ese privilegio de acompañarles. Gracias a la gente que está en Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Vamos creciendo ahí al paso, poquito a poquito, pero miren, estamos bien. Gracias a esa gente que hace posible este acompañamiento todo el tiempo, que entran en cualquier momento, que ven nuestro contenido y que además lo comparten. Cuando entran al canal se pueden suscribir en el recuadro rojo superior, ustedes le dan suscribir, se ponen la campanita y así pueden ver. Les pido a las familias, sobre todo los más jóvenes, que acompañen a los abuelos, a las personas mayores, que suelen ser gente muy seguidora de este espacio, que suelen ser gente seguidora. Muchos jóvenes, por ejemplo, cuando se tiran una fotografía, siempre lo repito, me dicen: hola Edith, yo la conocí a usted por mi abuela, o la conocí por mi abuelo, o no, mi abuela y mi abuelo les veían. Y entonces cosas como esos gestos que hablan de un acercamiento a las personas mayores. Yo quiero que por favor a esa gente, ustedes le acompañen, la gente más joven, y le enseñen, le suscriba, y algunos a veces me hacen partícipe y me dan las noticias. Ahí tienen ustedes, todo lo que vamos haciendo va quedando como una historia, una parte de la historia contada por nosotros, así como lo vemos. Puede que existan otras versiones de la historia, por supuesto, nunca es posible tener todas, pero bueno, ahí va quedando reflejado sobre todo los principales acontecimientos que hay en este país. Indudablemente que República Dominicana a esta hora lo que vive es en cierto modo un trastorno en su espíritu y en su cuerpo por todo lo que ha ocurrido después de las primarias para escoger los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, ha significado sobre todo esa fuente de incertidumbre para este país. Anoche se dirigía al país el doctor Leonel Fernández, un discurso inicialmente pautado para las 10 de la noche, pasaron las horas y era casi la 1 de la mañana cuando el doctor Leonel Fernández colgó en su cuenta que finalmente sería hoy a las 7 de la mañana, como al efecto que se transmitió el discurso que le dio al país. Según los datos que uno dispone, y particularmente viendo lo que dijeron en la fuente primaria, que era Telemicro, donde se iba a divulgar por que era el canal matriz, bueno, lo que han dicho es que la noticia que le llegaron a ellos o que le explicaron fue que se dañó el sistema de teleprompter en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en FUNGLODE, y que posteriormente también incluso el tema de la edición. Inicialmente el equipo de comunicación del doctor Leonel Fernández había dicho que iban a transmitir entre las 10:30 y 11 de la noche. Parece que se dejó para última hora la grabación del discurso. La verdad que si dices una hora, debería haber tenido cierta certeza. Se arriesgaron, no salió. Eso puede ocurrir, los accidentes ocurren. Lo único que me extraña es que no buscaran una solución rápida, que puede existir. Uno llama a otro canal, al mismo canal matriz, y le dice: oye, ustedes tienen teleprompter aquí mismo. Por ejemplo, yo tengo un teleprompter delante, no lo uso, lo he usado muy rara vez. Cuando, por ejemplo, si precisamente cuando me hicieron una chapucería lo usé, ¿te recuerdas? Entonces, lo mandé 10 minutos antes para tener una guía expositiva. Pero generalmente no estoy habituado a trabajar con teleprompter, pero los políticos utilizan teleprompter para sus discursos, para no perderse, no comienzan a improvisar. Entonces tuve problema con eso, era una cuestión que se podía solucionar fuera de ahí, también la edición, pero bueno, finalmente salió a las 7 de la mañana. Creo que constituyó en cierto modo un revés, porque anoche había mucha gente pendiente. Yo recibí, por ejemplo, 3 llamadas de personas que no viven en República Dominicana, que viven en Europa. Los dominicanos que estaban en Estados Unidos, que estaban en Europa, estaban pendientes, porque están pendientes del proceso y dicen: ¿qué va a decir el doctor Leonel Fernández? Entonces estaban pendientes de eso, y mucha gente. Pero bueno, cuando salió la información final, ya era más tarde que cuando uno recibe el año nuevo. O sea, la gente se queda y se cansa. Entonces, para las 7 de la mañana, él decía mañana, pero era ahorita, porque si era la 1 de la mañana, era las 7, ya solo tenía que pasar 6 horas. En eso se notó sí que hubo cierta... Y más en este estado, porque a los presidentes, por ejemplo, en este país se les celebra todo, aunque usted no le encuentre la gracia, hace un chiste, usted no entiende la gracia, pero es el presidente. Yo siempre recuerdo eso de unos campesinos que estaban aplaudiendo, dice, a un discurso de un presidente, y se acercó un cura y le dice: ¿y ustedes entendieron lo que él dijo? Dice: no. ¿Y entonces por qué ustedes aplauden? Bueno, porque él es el presidente. Entonces, la gente aquí, pero eso no lo hacen los campesinos nada más, los medios de comunicación festejan lo que dice el que está en el poder.
Y entonces el doctor Leonel Fernández no está precisamente en el poder, es un hombre que fue de poder, que algunos todavía lo escuchan porque creen que puede volver de alguna manera al poder, porque no es porque él sea él, sino por el poder que puede tener, por el apoyo que tenga, le escuchan todavía, pero la verdad es que está contra el poder en este momento, o sea, y es una batalla desigual. De modo que él tiene que sintonizar con quién. La fuente del poder de él no viene ni porque tenga la presidencia, ni porque tenga el Congreso, ni porque tenga las instituciones controladas, sino que tiene que tener una sintonía con ese pueblo a quien él se está dirigiendo y quiere convencerle. Entonces es como el enamorado que te dice, voy a las 7, y si va a llegar tarde, tiene que arreglar su cosa, ¿no? Y entonces dice, no, estoy en camino, no te preocupes, sí, no te preocupes, prepara la cena, no, yo llego ahora. Y entonces duda, y mejor decir, mira, tengo un problema serio, no puedo ir, voy mañana. Entonces, de alguna manera eso pasó, pero eso no quita el hecho de las declaraciones que dio. Creo que hay puntos que pudieron ser revisados, y vamos a hablar un poco de ese discurso de esta mañana, que mucha gente incluso no pudo ver porque ya la gente sale a trabajar y además estaba trasnochado. Algunos canales publicaron, periódicos publicaron ya un poquito de lo que había dicho el doctor Leonel Fernández. Pero ahí hay cosas que son atendibles, y que son atendibles sobre todo para todo el mundo, para los partidos de oposición y para toda la gente. La verdad es que aquí, como la gente presume o alguna gente trata de hacerle ver a uno que eso es un pataleo, y que es normal que se patalee, y que bueno, si está pataleando, y como una pataleta de un muchacho, dice, bueno, no le haga caso, que ya se le pasa. En cierto modo aquí se juega eso, dice, no, tranquilo que eso le va a pasar, ya. Y como que la gente que reclama se vuelve un fastidio, tanto así que un periódico nacional el pasado viernes decía que cómo van a reclamar, que aquí el orden, que por qué las protestas, como si la democracia no incluyera eso. ¿Cuál es el problema de que la gente proteste organizadamente y ejercite ese músculo por las razones que sean? Eso siempre es legítimo, no hiriendo a nadie, no lastimando a nadie. Los ciudadanos tienen derecho a salir y protestar y decir, yo no estoy conforme, yo no estoy contento. Entonces aquí se trabaja como por esa paz que se llama alguien en la Biblia la paz del cementerio, o sea, estemos en paz aunque estemos así cerrados, no, vamos a discutirlo. Hay puntos que son obviamente contradictorios, hay puntos que no se sostienen, pero hay otros que hay que atender. Desde mi punto de vista, yo digo lo que pienso y usted hace con eso lo que quiera. Yo quiero irme a la pausa y cuando venga vamos a ver por segmentos rápidamente cuáles son esos puntos, incluyendo algunas gráficas que habíamos preparado antes para este tema de las primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana.